I'm a double baby. Buenas tardes, somos la Five Strings Band. Estamos contentísimos de estar en V-Clips y esperamos veros este verano en muchos conciertos y gracias al equipo de V-Clips.
just looking for love, looking for love, yeah, looking for love. Everybody wants to have sex, wants to have sex, wants to have sex. Everybody was looking for love, looking for love, yeah, looking for love. Everybody wants to have sex, wants to have sex, wants to have sex. La la da da da, la la da da da, la la da da da. Just waiting, and all the time you tried it.
small spark, never knowing what to do. Wish you had listened and learned to. Don't you close your eyes, the wise man said, so you can feel and breathe the air. To be in contact with what's yours, but not against the nature's rules. Primero que la Durango estaba yo solo, Jorge no estaba en la Durango, y ese que es un sonido tipo rock sureño en ese plan, pero no tiene tampoco un parecido, una porque tocamos temas propios, en la Durango se tocaban hace unos 10 años, de 10 años aquí, aparte de hacernos más viejos, nos hemos hecho probablemente mejores músicos y compositores indudablemente mucho mejores. Son similares, pero no, yo no les encuentro tampoco un parecido, que soy yo el guitarra, lo más parecido. Sí. Bueno, es diferente al anterior. Es un poco más sureño, un poco más rockero, siempre sin dejar el espectro del hard blues o el blues rock, ¿no? Pero es un poco más trabajado, tiene mucho más orquestación. Es un disco más completo, yo creo. Diferente, pero más completo, ¿no? Sí, una que somos los mismos músicos, eso también influye en el sonido. Mr. Moore, digamos que era un homenaje a Gary Moore, pero sin basarnos en su música. Tenía temas de su estilo y tal, temas como Back to the Blues, que es un casi homenaje a Gary Moore a su música. Pero son similares, pero aún lo veníamos hablando ahora cuando veníamos para la entrevista, que es un disco, para mí el nuevo, muy, muy rockero, es decir, mucho más rockero, más influenciado por Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, y el anterior es mucho más tirando a Gary Moore y eso. Pero bueno, somos los mismos músicos haciendo un poco distinta la música, pero está bien. Yo con esto estoy muy contento y con Mr. Moore estoy encantadísimo. No se puede vivir del rock solamente, no. Se puede vivir de la música, eso sí, que yo vivo, entre comillas, de la música, pero del rock es muy difícil. Aparte, en un país como España es imposible. El rock y España es un país de pandereta total. Hay unos tremendos grupos de rock, hay unos tremendos músicos de rock, pero ya en Coruña, en Ferrol, en Cedeira y en cualquier sitio, lo que pasa que cero. Es decir, vivir de la música allí es casi imposible. Creo que aquí opinaremos los dos. Es decir, yo, en mi opinión, a los músicos que quieren vivir o dedicarse a la música, que toquen varios estilos de música. Es muy importante eso, a mis alumnos yo también se lo digo. Si solo tocas rock, tienes una limitación. O te va bien la jugada y puedes vivir de eso, o es horrible, no podrías vivir nunca de eso. Yo creo que el jazz, el blues, el funky, hasta la pachanga, es decir, es importante saber tocar un poquillo todo. Todos lo hemos pasado por ahí, yo toqué en orquestas y espero no volver, pero estuve. Y es importante saber un poquillo la armonía, un poquillo la música, leer un poquito de música, tener un poco claro todo eso. Y luego hacer lo que realmente te gusta, es decir, lo otro para vivir y luego lo que te gusta para disfrutar, creo yo, no sé. No, lo que dice Tony, mente abierta. Porque dedicándote en exclusiva al rock, realmente, tal y como está plantado ahora mismo el asunto, en cuestión de salas, apoyos, financiaciones,
Es imposible. Incluso las discográficas, todo está cambiando muy rápido con esto de internet y todo eso. Y a no ser que les lleves el disco hecho en la mano, no hay, las discográficas no apuestan por grupos ahora. Entonces, si quieres vivir, es lo que dice Tony, si quieres vivir de la música, tienes que tener mente abierta y hacer un poco de todo. Y luego, si te quieres centrar en el rock, pues búscate un curro. Es que yo creo que la música es importante, como el arte, conocerla. Da igual el estilo. Es que aparte no puedes decir, soy rockero. Yo un día soy rockero y otro día me gusta Bob Marley. Es decir, es que me flipa también. Es decir, no tengo nada que ver un estilo con otro. Y luego lo que pasa un poco dentro del rock es que o soy rockero o eres un mierdilla. Y las pop les dirá, ahí va el rockero, ¿no? Es decir, que todo el mundo dentro de los estilos tiene casi como... Es una obsesión, ¿no? Con que a cada uno haga una cosa. Yo creo que cada uno puede ser rockero, puede ser salsero, puede ser... Si son músicos buenos todos y el estilo está bien, está perfecto. Uah, esa pregunta es... ¿Vas a ser políticamente correcto? No, nunca voy a ser correcto, así que vamos. Los músicos lo tienen mal, como siempre. Es decir, los locales se suelen reír de los músicos, incluido de nosotros. Reír en el sentido... yo he colgado teléfonos, tío, y otros me colgaron a mí. Es decir, dirían, pero este que se cree... Lo mismo que opino yo de otros locales. Yo entiendo que todo está mal, la crisis está barriendo con todo. El arte es lo primero que va a la mierda. La educación, el arte y toda la cultura va a la mierda, que no le interesa a un gobierno como el que tenemos, ¿no? Que haya eso. Pero yo creo que los locales también siempre están con el punto de que el grupo, de que la cultura va mal y que no hay dinero, entonces que el grupo baje el caché. Pero al grupo, una vez que baja el caché, nunca se le va a subir. Es decir, porque claro, una vez que a mí me has venido a un precio, te lo voy a recordar toda la vida. Entonces está complicado. Los locales lo están haciendo mal, los grupos lo estamos haciendo mal, y yo creo que es un compendio de cosas. Todos lo estamos haciendo mal en general. Creo que nos debemos de ayudar, los locales a los grupos y los grupos a los locales, pero siempre pierde el grupo. El grupo coge su coche, su equipo, sus instrumentos, van a tocar. Hay mil problemas para ir a tocar, dejas el día de trabajo, pierdes un montón de cosas. El local, te doy lo que haga de caja, un tanto por cien. Hostia, yo creo que ningún camarero iría a currar así, ¿no? O te hace pagar, bueno, los que hacen pagar, sí, sí. Mira, te alquilo la sala por 400 euros. Joder, hostia, qué guay eres. Es que no puede ser. Y no sé, yo creo que tú también opinarás. Sí, no. Nosotros, desde el principio, Tony, por ejemplo, cuando me planteó entrar en el grupo y todo esto, preferimos tocar menos, pero en condiciones dignas. Entonces, porque creemos que también la gente, si tocas en condiciones dignas, también va a ver lo mejor de la banda, ¿no? O sea, realmente se puede tocar todos los días, si tú quieres. Pero una de dos, o es ganancia para el local, o no tocas en condiciones dignas. Entonces, preferimos que cuando la gente nos vaya a ver un buen concierto, en unas condiciones, con una comodidad, que hoy en día realmente... Si quieres tocar muy a menudo, no lo hay. ¿Cuántos minutos? 17, creo, ahora, más o menos. Sí. Pero bueno, también es que yo soy un viejo ya en la música. Es decir, claro, cualquier chaval escucha y dice, oh, es millonario, qué va, tío. No soy nada millonario, simplemente que tengo muchas guitarras porque también hice viajes cuando Jorge Vaquero vivía en Estados Unidos. Tuve la suerte de estar allí un par de veces y compré guitarras impresionantes, pero a base de 27 años compré esas guitarras. No me fui ayer a un centro comercial y me compré 10 guitarras de golpe, que va. Por suerte aún no las tengo que vender. Es decir, si me preguntas esto hace 10 años te diría Fender, pero bueno, sin dudar, porque toqué con Telecaster muchísimos años. Si me lo preguntas hoy, que es cuando me lo estás haciendo la pregunta, es Gibson, indudable. Es decir, pero porque una vez que te... Digamos que Fender te da un sonido muy, muy clásico del rock y Gibson te da algo que no te da Fender, incluida también Fender que no te da Gibson, pero cubre más campos para mí. Para como toco ahora mismo, me cubre más campos Gibson.
el soporte del plato. Casi me das una funda de la cara, tío. Te has notado de repente que vas sin peso. You
está para el cantante. Es que no sé ya qué decirte. Vamos a ver. Yo no veo televisión prácticamente musical porque no es de calidad. Entonces, si no es de calidad, no la veo. No escucho la radio porque tampoco es de calidad. Entonces, gracias a Dios, tenemos internet, hay YouTube. Entonces, ahí vas y escuchas lo que te da la gana. La industria musical ahora es un monopolio de cuatro personas e intentan que todo el mundo baile al mismo son. O sea, que en realidad el rock ahora mismo es una cosa totalmente... no underground, pero no es comercial. O sea, no vende. Si no vende, pues los señores de la cartera llena no apuestan por él, por supuesto. Ni más ni menos. O sea, si te apellidas Bisbal y Bustamante y etcétera, etcétera. Que no tengo nada en contra de ellos, ¿eh? Absolutamente nada, pero bueno. Yo creo que apostar por diferentes palos a la gente le abriría un poco la mente. Y no está pasando. La pela es la pela, como dicen mis colegas del Barça. Pop, también hay buena música, es decir, que no es... Tampoco que ahora que digamos los rockeros somos unos tristes, es decir, todo, no, están en contra nuestra. Los rockeros tenemos lo que nos merecemos también muchísimas veces, ¿no? Pero en el pop está bien también. El pop tiene sus cosas que están chulas y que necesita un tipo de gente, el pop también. Necesitan un tipo de ese tipo de grupos también, porque hay un público. Y también llorarán. También lloraron cuando Bon Jovi se llevaban a todas las niñas. Los Bisbales de esa época fliparían, dirían, joder, ¿y por qué ese se los lleva y yo no? Es fácil. Es una época. El rock está viviendo una mala época, pero el pop también la ha vivido. Yo he sido rockero, después he sido... y he vuelto a ser rockero. No, ahora hablando en serio. Que es que realmente, como no es como en los 80, en los 90, que las tribus estaban muy separadas. Realmente hoy ser rockero no es un estigma, pero somos underground. O sea, tenemos unos medios para tocar limitados, unos sitios para tocar limitados. Después, si traen a grupos potentes, como va a venir a Coruña, White Snake y todo esto, nos lo llevan a Santiago y nos cobran 70 euros por una entrada. O sea, si no eres una estrella, ya sabes lo que hay. Pero bueno, ya te digo, tiene que haber de todo, no estamos en contra de nada. Yo no soy ni anti, eso es lo que decía Tony, ni anti-pop, ni anti... Hay pop muy bueno, hay blues muy bueno, hay reggaetón malísimo y malo y cosas así. Pero bueno, es que no, tampoco llevamos una vida de rockeros. O sea, llevamos una vida normal de músicos y nada más. Tenemos nuestra imagen y tal, pero... Y hay rock pésimo también, exacto. No nos olvidemos. Exacto, joder, exacto. Claro. Hay rock muy mal. Pone el rock por bandera, que somos por infalibles y que hay rock malísimo. Para algunos nuestro rock será una mierda, entonces también lo aceptamos. Buah, pues ahora ya paso tres pueblos de ese, tío. Mira que me la curré antes, tío. Sí, ahora, un día dije, me voy a cortar... Siempre me la cortaba y siempre me la cortaba torcida. Flipo, estoy hablando de mi barba en una entrevista. Pero... Y siempre, claro, cuando me la cortaba, como me la cortaba yo mismo, pues siempre me salía para la izquierda o para la derecha, ¿no? Entonces, un día dije, me la voy a dejar larga. Y ahora no sé hasta dónde llegará, tío. Lo decidí hace un tiempo y así va. ¿Cómo me la perfilo? Como una maquinilla. Y me la corto mal siempre, te lo aseguro. Siempre. Bueno, lo primero que sí que vamos a dar las gracias es a La Cuerda Floja Producciones, que son los que... Una gente impresionante que se ha metido para hacer nuestros dos vídeos. El primero fue una aventura. Es que Mr. Moore fue una aventura en general. No tenía ni grupo, me puse a grabar canciones, llamé a Jorge, cantó Jorge, entonces... Ni pensamos en hacer un vídeo, ni un grupo, ni un concierto, ni pensamos en hacer nada, ¿no? Simplemente que cuando lo fuimos viendo, dijimos, joder, esto está bien, suena bien, el grupo estaba convencido de que sonaba bien. Vino La Cuerda Floja Producciones, dijeron, hostia, podemos hacer un vídeo, creo que interesante. Se hizo en 5 horas, creo, 5 o 6 horas. Ellos son increíbles, yo no vi gente más profesional, es decir, no estamos ni a su altura en ese sentido, porque son unos currantes. Lo hicieron en 5 horas, con la gente del teatro también metiendo prisa, el grupo intentando aguantar el tipo lo que podíamos y ellos, dale que te pego, y siempre pidiendo más horas para poder trabajar. Buah, nada, que es un increíble. Entonces, cuando hicimos el nuevo disco, yo indudablemente ya pensé en La Cuerda Floja. Es decir, ¿por qué? Porque Carlos Quirós, el director, a mí me parece que ese chaval en breve va a ser un tío que se va a conocer, pero fijo.
porque el nuevo videoclip, el de Pantano Blues, es una joya. Es decir, yo estoy flipado con ese vídeo. Lo vi el otro día y estoy alucinado aún. Y aún faltaba la última parte de producción. El segundo vídeo sí se hizo muy pensado. Es decir, Pantano Blues es una letra que tiene un significado, un porqué, y el vídeo lleva una historia muy importante en ese. Yo creo que es un vídeo a nivel... No sé, yo puedo decir, y hasta sin quedarme corto, además lo puedo decir tirándole piropos a ellos, a nivel mundial. Ese vídeo se puede poner en cualquier parte del mundo y la gente lo va a disfrutar, fijo. No, sí, es un vídeo diferente al Sweet and Sad Blues Song. Hay una historia, como dice Tony, detrás. Mucha gente implicada, un equipo de 20 y pico personas para rodar el vídeo. Muchas localizaciones, muchos actores... Y estamos súper contentos porque la canción nos parece muy buena. Como ellos enfocaron la historia de que va apoyando la canción, nos pareció genial. Y es lo que dice Tony, son súper profesionales, están buscando todas las técnicas habidas y por haber para que el vídeo se vea un vídeo, lo que dice Tony, a nivel MTV o lo que sea, ¿no? Es un vídeo profesional, ellos son... espectaculares y esperamos colaborar con ellos en un futuro sin ningún problema. Muy contentos. Hola, queremos dar las gracias. Somos la Five Street Band, Jorge Vaquero y Tony Torres. Faltan Jacobo Vilariño y Jus Caminati, el batería y el bajista. Y queremos dar las gracias a todo el mundo que cree en la Five Street Band, las personas que nos vienen a ver, las que nos están ayudando. Y esperamos veros este año muchas veces. Por lo menos lo vamos a intentar, claro.